Es domingo y como todas las mañanas, aquí estamos para presentarles la información más reciente del pronóstico del tiempo. Las nubes y las lluvias del Caribe se concentrarían en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira. Condiciones mayormente secas se advierten en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde los pronósticos anuncian una mañana seminublada. El Pacífico, por su parte, podría presentar algunas lluvias en zonas costeras, mientras que en el resto de la región se espera tiempo seco. Las nubes dominarán el paisaje andino, lo que podría activar algunas lluvias en sectores de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Las nubes serán las protagonistas de la mañana en la Orinoquía. Las lluvias de la región se estiman en Arauca, Meta y Casanare. Por otro lado, las precipitaciones más significativas de la mañana en la Amazonía se esperan en Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Persiste el cielo parcialmente nublado en la capital del país, donde también se mantendrían las condiciones secas durante las primeras horas del día. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Huila, donde se reporta creciente del río Fortalecillas a la altura del barrio Buenaventura, en el municipio de Neiva. Atención a las inundaciones registradas en el sector Bellavista del municipio de Puerto Wilches, norte de Santander. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Cesar. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en las regiones Pacífica y Andina, así como en el departamento de Meta. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.